amigos de Hidalgo y sus alrededores. Acompáñame a observar una iglesia emblemática de Tulancingo, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Ahorita vamos caminando sobre la calle Libertad hacia Chava, donde se encuentra esta parroquia, a tan solo 10 minutos del Jardín La Floresta, aquí en Tulancingo. Fiesta patronal es el día 2 de agosto. Hay una versión de la Virgen que fue pintada por un artista italiano como agradecimiento a una familia que le dio hospedaje. Cabe mencionar que es la misma imagen que se conserva hasta el día de hoy en el templo. La imagen era o es milagrosa. La gente se empieza a enterar en ese entonces y acudieron a la vivienda, que en poco tiempo ya era mucha la gente que la visitaba. A principios del siglo XIX se construye una capilla, pero en eso no fue suficiente, que el primer obispo de la diócesis de Tulancingo, don Juan Bautista, hizo una solicitud para que fuera la patrona, colocando la primera piedra el 3 de mayo de 1878, y a partir de esa fecha, cada 2 de agosto, la feria se comenzó a celebrarse. Así que amigos, cuando ya se puede realizar ferias, no duden en venir del 2 al 15 de agosto. Se realizan misas, primeras comuniones, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos, un mercado popular con ventas de platillos típicos de la región, como los gusanos de maguey, los gualumbos, chinicuiles, escamoles y las reconocidas tulancingueñas. Igual se instala una exposición comercial, ganadera, agrícola, industrial y artesanal. En otra ocasión les mostramos su interior. Hoy no pudimos entrar porque está cerrada, pero vale la pena que vengan a visitarla.